¿Por qué estudiaste arquitectura? Me encantaron las cosas manuales, me gustaba hacer, desde chica, construir cosas, desarmar cosas y volver a armar. Y cuando empecé quinto grado ya sabía que quería estudiar arquitectura y nunca cambié. En un momento tuve un profesor de matemáticas que era muy bueno y que era ingeniero, entonces me decía, bueno, ¿por qué no estudias ingeniería? Porque me gustaban mucho las matemáticas, así que me inscribí en las dos materias, en ingeniería y en arquitectura, pero empecé arquitectura y dije, no, esto es lo mío. ¿Dónde estudiaste arquitectura? Yo estudié en la Universidad de Tucumán, en la Universidad Nacional de Tucumán, donde estudió César Pelli. ¿Y no ¿Dónde es César Pelli? No, yo soy salteña. ¿Y en algún momento decidiste venirte a vivir al sur? Sí. Más o menos terminé la carrera, me casé y, bueno, me trajeron. ¿Cómo empezaste a desarrollar como arquitecto acá en la Patagonia? Sí, bueno, cuando yo llegué se estaba justo reflotando la Sociedad de Arquitectos, entonces me sumé a ese grupo. En su momento estuve trabajando con Laura Nazar y, bueno, después ella trabajó en el Estado, así que decidió dejar el estudio y empecé a trabajar con Silvia Meschini. ¿Ya trabajabas como arquitecta? No, yo llegué recién recibida, me acababa de recibir, con todo un bagaje y un conocimiento para una determinada zona. Incluso yo hice una electiva que era arquitectura en zona sísmica, porque Salta tiene zona sísmica grado 3 y acá no es zona sísmica. Así que, bueno, era adaptarme a otra forma de construir, adaptarme a otro clima. Nosotros generalmente en el norte siempre se funda con cimientos, porque en realidad el suelo es bueno, y acá cuando llegué, acá los suelos eran malos. Mis primeras experiencias, bueno, empezar a trabajar con platea, empezar a estudiar de vuelta el cálculo de plateas, que yo lo tenía como olvidado. Si bien siempre trabajamos en Tucumán, porque es una universidad como muy técnica, el concepto, digamos, de cuándo se utiliza una platea, yo nunca lo había ocupado, nunca lo habíamos hecho en algún ejercicio ni de la facultad. Así que, bueno, también fue todo un aprendizaje de adaptar, porque, bueno, acá los suelos, generalmente en esta parte, también en el San Benito, los suelos son malos, así que siempre se funda con platea. Por eso, desde el primer momento que yo llegué, empecé a estudiar cómo se habían formado las ciudades, la colonización galesa, desde el primer momento, y empecé a estudiar la arquitectura galesa. Yo hice un relevamiento en su momento, cuando estaba en la municipalidad, que hicimos un convenio con los 5 municipios, y yo era la única arquitecta, así que hicimos el relevamiento de 66 casas del valle, y me sirvió un montón, me sirvió mucho como para observar, como para aprender cómo se construía en otro momento, y de eso aprovechar y captar para mi profesión. El mayor cambio es en el lenguaje. El tema del uso del ladrillo como junta arrasada, o sea, tiene una gran importancia en el lugar, una gran impronta, digamos, desde el punto de vista de la colonización galesa. Cuando ellos recién llegan acá, en un primer momento se usa el adobe y la paja, o sea, como cubierta, pero porque eran los materiales que existían en el momento. Después esos empiezan a trabajar el ladrillo cocido. Todo esto es arquitectura vernácula, arquitectura sin arquitectos, ¿no es cierto? Es toda a prueba y error. Y ellos, el modelo que tienen de vivienda es el modelo de Gales. Y ellos también, todas las casas las orientaban hacia el norte y al noreste. Entonces, como te decía, el uso de la chapa se quedó muy arraigado al lugar. Entonces, no es que la gente tuvo que adaptarse a la chapa, sino que la chapa siempre tuvo un protagonismo en el lugar. Pero en un caso como este, está la chapa presente puesta de otra manera, como, exactamente, como encajonada, exactamente, como para poder. Exactamente, por eso lo que yo decía, que lenguaje. Hay un cambio de lenguaje con la incorporación de los volúmenes más puros y eso. Este volumen sale para tratar de proteger del oeste, los vientos del oeste, para el ingreso. Claro. Nosotros el norte lo tenemos allá, pero bueno, nos venía todo el viento del oeste. Después la idea de esta pérgola surge para proteger los dos paños vidriados, si bien está inclinado el oeste, pero le pega a la tarde, claro, entonces sí. Eso protege muchísimo y no sabes cómo cambia. El
tema del hall un poco que explicabas hoy. Claro, el acceso en cuanto al patrimonio para mí siempre tiene que estar muy protegido por los vientos. Si bien antes había como una antecámara o como un hall cerrado para después recién ingresar, que eso sí se fue modificando, entonces hoy hacemos un hall reparado, que tratemos de evitar los vientos, como para poder ingresar y para no perder calefacción y ese tipo de cosas cuando uno ingresa a la vivienda. Bueno, la puerta es una puerta pivot, que fue eso un capricho de arquitecta, que bueno, es una... Sí, pivotea en un centro. Sí, en un centro, exactamente, sí. Vamos a ver. Este es el hall de distribuidor y que siempre es una premisa en mis viviendas y de acá se distribuye hacia todos los ambientes. En este caso, los clientes querían lugares como más herméticos, cerrados. Entonces, por eso se optó por diferenciar bien los ambientes y generarle una puerta. Tratar de que ese hall conecte todos los ambientes, pero no que haya mucha circulación. De manera directa. De manera directa, exactamente. Desde este hall se distribuye hacia todos los ambientes. El patio, bueno, el patio tiene que ver con una reminiscencia de las casas a patio. Si bien en la Patagonia no se puede desarrollar, las casas son como compactas, pero el concepto de generar luz por un patio a mí me parecía como muy interesante. Entonces, bueno, generamos la luz hacia la escalera, que tiene como dos etapas. Una ve una visión cuando empezás a subir y otra cuando llegas a la escalera. Bueno, desde este mismo hall ingresamos al living y también se puede ingresar a este sector que es el quincho e incluso hay una conexión entre los dos. Entre ambos. Entre ambos. Este es el living. También es inmediato al hall. No inmediato al hall, ni se recorre nada, exactamente. Y este espacio me contabas hoy que estaba sí, previsto ese para espacio se puede en un primer momento este ambiente iba a estar abierto y en realidad esta visión ibas a tener hacia el patio. Después decidimos cerrarlo, entonces mantuvimos la visión, que vos desde este lugar puedas mirar el fondo de la casa y generamos esta puerta corrediza con paño vidriado. Y esta se puede abrir y se integra en momentos cuando hay mucha gente. En los planos cómo se implanta la vivienda. Como veíamos, este es el gran espacio del estar comedor que se integra hacia el quincho. Y la escalera, como te decía, el gran hall que distribuye a todas las áreas. Distribuye a todas las áreas y la cocina comedor. En planta alta, parte del espacio del quincho no tiene un uso, solamente se generan los dormitorios siempre con la orientación al norte y la parte húmeda siempre concentrada en los mismos lugares, ¿no? No quería volcar ninguna habitación hacia el sur. Claro. Esa fue la idea y la premisa del proyecto, ¿no? Entonces, por eso, la parte del quincho quedó sin desarrollarse en la planta alta y sí se desarrollaron los tres dormitorios para poder lograr la mejor orientación. Otra característica que tiene la vivienda es que el lavadero, no sé si te diste cuenta que no está en la planta baja, lo incorporé en la planta alta. Me parecía como importante que se desarrollara toda la parte de limpieza en la planta alta, ya que la ropa no bajara y subiera, porque ese era como un concepto muy antiguo que se tenía de toda la zona de servicios en los tercer patios, viene de la casa Pompeyana. Y si bien el lavadero tiene que estar cerca de una parte húmeda,
puede perfectamente desarrollarse en la planta alta. Y más si las habitaciones y el uso está acá. Entonces, para los chicos incluso es mucho más sencillo porque ellos sacan su ropa y ya la incorporan al lavadero y tengo como un lugar para colgar la ropa. Porque también es muy importante pensar dónde uno cuelga la ropa, ¿no? Claro, son detalles que eso son las cosas que tiene que pensar el arquitecto. No podemos dejar librado a que, bueno, no sé, en cualquier lado cuelgo la ropa. No, eso tiene que estar diseñado, pensado. El distribuidor, salimos hacia el patio. Y esto es, este sector está orientado hacia el sur, o sea que no tenés ganancia solar directa. Claro, exactamente. Por eso en la planta alta generamos la parte del lavadero y acá lo del quincho. Y sí, lo que hice fue incorporarle esta pérgola con policarbonato que te genera un ambiente más. Es impresionante en el verano cómo te protege. A pesar de que es de policarbonato, te protege el sol, te da sombra. Y se continúa, como este, sería como un tercer espacio. Como un tercer espacio, exactamente, que hasta puede integrarse los tres espacios. Incluso si miras desde acá, ves que se integran. Hay una amplitud visual de toda la casa. Visual. Y el final de la casa, el remate, sería como un sector de recreativo. Sí, la idea, como los chicos son adolescentes, era generar un lugar de juegos, donde se hizo un playón, donde practican básquet, fútbol. Y sí, este es todo un sector de apoyo, donde planteamos los tanques, que yo no los quería enterrados, quedaron afuera. Es el tanque para la cisterna y el tanque para el riego. Un sector para cambiados y implementos de la pileta, un depósito y en el fondo está el canil de la perra. Tiene su espacio diseñado, sí. Y también tiene una coherencia con la estética de la casa. Exactamente. Generarlo como una tira, que quedara en contra de la medianera, que no quedara como un elemento y plantear con los mismos colores de la casa. Vos, además de ejercer la profesión de construcción y arquitectura como construcción, desempeñás otras tareas como arquitecta. Sí, en realidad, desde que estoy estudiando, empecé a interiorizarme por la parte de historia. Me encanta la historia de la arquitectura y estaba en la cátedra de Introducción a la Historia de la Arquitectura Argentina. Y cuando vine acá, no quería dejar esa parte y entonces empecé de a poco a trabajar con la gente que estaba en patrimonio. Estuve en la Comisión de Patrimonio de la Municipalidad de Trelew. Después me convocaron de provincia y estuve como directora de patrimonio de la provincia. Y bueno, siempre con la parte de investigación, trabajando mucho con la parte histórica, con el valle. O sea, me parece que hay una riqueza muy importante en cuanto al patrimonio, pero bueno, que no está explotada, ¿no?
todo lo que significó la colonización galesa, cómo se configuró el valle, cómo se apropiaron de ese territorio, cómo se fue conformando las distintas áreas y lo que hoy constituye para mí un paisaje cultural, ¿no? Porque la UNESCO, en ese sentido, hace una nueva mirada a todo lo que es el patrimonio, plantea dos nuevos criterios de abordar el patrimonio, que es las rutas, o sea, los itinerarios, y los paisajes culturales. Como por ejemplo la quebrada de Humahuaca está incorporada como paisaje cultural. Y así empezamos a trabajar, digamos, todo lo que trabajamos en investigación con el valle. Yo estoy estudiando una maestría, o sea, terminé de cursar una maestría también en Tucumán. Es una maestría en Historia de la Arquitectura y el Urbanismo en América Latina, porque estudiamos toda América Latina, es la única maestría que hay en América Latina que habla de la arquitectura, la historia y del urbanismo. Siempre me gustó ese tema y la verdad que me apasiona estudiar eso. Más allá de que me dedico a mi estudio, ¿no? A mi estudio de arquitectura y vivo del estudio. ¿Y cómo es la tarea de un investigador? ¿Cómo se desarrolla? ¿Se trabaja en conjunto con otros profesionales? Sí, nosotros, bueno, generalmente siempre está ligada con las universidades. Las universidades, más allá, cuando vos pertenecés a la universidad, también te tenés que dedicar a hacer investigación, aparte de la docencia. En mi caso, acá no hay una universidad de arquitectura, entonces estoy vinculada a una red de investigadores de la Patagonia que lo conformamos. La que maneja todo el grupo, la directora, es Liliana Lolich, que ella vive en Bariloche. Ella es también doctora, es magíster en arquitectura latinoamericana y doctora. Y después ahora estoy trabajando con mi maestría, que bueno, es que es una investigación solitaria, pero bueno. También siempre con el apoyo de tu director de tesis y con la Universidad de Tucumán. ¿Vos trabajás en la parte urbana estudiaste la parte urbana de Trelew y diferentes ciudades de acá de la región? Sí, y en realidad mi tesis es la historia urbana del Valle Inferior, del río Chubut. O sea, yo tomo desde el primer trazado de la colonia galesa y cómo fue evolucionando todo ese trazado hasta el desarrollo de las ciudades actuales, pero todo el Valle Inferior. O sea, son los 5 municipios. Estamos en una casa que queda en el barrio Los Pinos. El terreno tiene otras dimensiones, por eso la casa se desarrolló en una sola planta. Y lo que sí siempre tratamos es de diferenciar el sector público con el sector privado. Acá se jerarquizó el acceso también y lo que se planteó la necesidad, digamos, de tener como 3 ingresos. Si bien como el hall distribuidor también está aparece acá afuera, eso es una entrada independiente para el quincho, cosa que funcionara totalmente independiente del funcionamiento de la casa, y una entrada hacia la cocina, y esta es la entrada principal. Bueno, este es el sector del estar, también con muchas vistas. La idea de partido como en una L también era buscando la mejor orientación, para allá tenemos el norte. Entonces, la parte de visuales y toda la parte de los sectores, la parte privada como la parte pública, desborda hacia el patio. Tiene una galería. Tiene una galería muy importante. Ellos querían todo ese sector de la parte social, una gran galería. Y el quincho conectado con el estar y con la cocina. Esta casa, como te comentaba, ya tiene los techos inclinados, de chapa, a la vista. Esa es la característica. Si bien no es de ladrillo visto con junta arrasada, que en una época se usaba la combinación de la chapa con el ladrillo arrasado, o sea, la incorporación fue el revoque con una pared texturada, con un revoque texturado, pero sí mantener la parte de los techos y los techos en el interior con machimbre y madera, ¿no? Madera pintada, pero todo el cielo raso, digamos,
con estructura de madera, de entramado de madera. Y este es el quincho, que tiene una barra que divide del fogón y la parrilla, y también tiene vistas. Y esta sí expande. Está integrada, expande hacia afuera, ¿no? Hacia la galería. Y también en el exterior hay una parrilla y hay un horno de barro con toda la parrilla, y ahí hay toda una mesa y un sector como de vestuarios que también está como diseñado. Se vuelve a repetir como ese paquete de servicios. Como ese paquete de servicios, exactamente, en un lateral, generando de apoyo. Y el color. Las obras como que tienen mucho color y contraste entre los colores también. Sí. Victorian doorways in tempestuous foreplay. I am a sweet smile among white snap bright and clock slide. Cocina muy amplia, una cocina comedor, y este sería como el estar íntimo también del televisor. Y este también expande, lo que decíamos, tanto el estar íntimo como el quincho sí tienen salidas al exterior. Y desde este espacio es donde se articula todo el volumen de claro, privado de la casa. Claro, claro, desde acá es donde se genera, en realidad esto también tenía una división, esto era como más cerrado, pero bueno, después se integró como un paso todo a todo lo que es el sector de la parte privada. Y volvemos a repetir, como te comentaba, la parte del lavadero y del sector está en el borde de la parte privada. Como una cuestión de como uso. Una cuestión de uso, como de delimitar toda la parte privada y la parte de servicio privada. O sea, es como que el lavadero lo incorporo en un lugar de servicio, pero de la parte privada. Claro. Bueno, este es ya todo el sector privado. Y como te contaba también, era como un remate, o sea, siempre manejar las visuales. Entonces, como un remate de la circulación, era plantear una ventana y siempre ensanchando en algún sector la circulación para que no se haga esos pasillos largos y extensos. Y incluso en este sector se bajó toda la parte del techo para darle otra dimensión, otra espacialidad, se bajó el cielo raso. Este es un lenguaje con la chapa a la vista, con entramado de madera, que eso fue históricamente lo que se usó en el valle. Pero el cambio que tiene esta vivienda es que no se hace de ladrillo o con junta arrasada, ¿no? Que ya empieza a incorporar otro elemento nuevo, que es el revoque con textura. ¿No? Y a su vez el color también. Y a su vez el color, exactamente.
acá ingresamos a la vivienda, era tener todo un espacio integrado como para poder disfrutar toda la familia, porque si bien es un matrimonio que ya los hijos no viven con ellos, vienen todos en el verano y con los nietos, y era generar un gran espacio en el sector social. Hay un retiro de la fachada para generar la protección del ingreso y visualmente es también tratar de generar como un pequeño hall, no cerrado ni quitándole espacio a este gran ambiente, pero con la columna acá y con este muro, y de ahí genera la circulación hacia la parte privada, que es la planta alta. Acá en la cocina también hay una barra que divide y también tiene un fogón en el interior de la cocina. Bueno, acá tiene un desborde hacia una galería con fogón, también, que es un ambiente importante que se usa mucho y que genera también ciertos reparos de los vientos. Cuando acá en la playa corre mucho viento, este lugar se convierte en un lugar como muy acogedor porque está protegido de los vientos. Se pueden continuar las actividades en el espacio. También se buscó mucha practicidad y elementos económicos y duraderos. Por ejemplo, la baranda ya incorporarla como muro, como para hacer algo práctico y sencillo, ¿no? Bueno, acá llegamos, está el baño, que es un baño compartimentado. Se decidió, o sea, hacer la parte del sector de bañadera y de inodoro y bidé separado también, las dos, y de la bacha. Esta bacha está hecha de hormigón y toda revestida con microcemento. Y es como que imita a las bachas de los grandes lavaderos y de los lugares públicos. Antes había lugares públicos donde se lavaban. Bueno, un poco era generar esa impronta, o de las estancias donde tenían estas grandes bachas. Y bueno, y en estos, como priorizamos las visuales, la orientación y las visuales hacia el mar. Este es el dormitorio principal, que tiene vistas hacia el mar. Era recrear como un bow window, pero con líneas puras y que tenga que ver con el volumen de la vivienda y que puedan tener visuales hacia los tres sectores, ¿no? De vuelta, como esto de ayornar una utilidad, una función a otro lenguaje, ¿no? Como claro, hablábamos hoy. Claro, exactamente. Overtook my house and tried to change the way I live, and when I said no thank you, you brandished me alive. All I want is everything you've taken, and all I need is the strength and the conviction, 'cause you haven't seen the end of me. I can't keep sleeping in the streets, I'm gonna get it back, I'm gonna get it back. To kick and stomp my feet, I'll get it back. And if I have to fight you in the street, I'm gonna get it back. If it takes my blood, sweat and my tears, I'll get it back. And if I have to wait for 100 years, I'm gonna get it back. If I have to kick and stomp my feet, I'll get it back. And if I have to fight you in the street, gonna get it back. If it takes my blood, sweat and my tears, I'll get it back. And if I have to wait 1,000 years, I'm gonna get it back. I'll get it back. Gonna get it back. Y teniendo en cuenta que las obras se desarrollan en la Patagonia, ¿qué te impone como condicionante o como característica del terreno para proyectar?
Mira, sobre todo tener mucho en cuenta las orientaciones, porque es muy importante absorber el sol, pero el sol del norte, o sea, no el del oeste, porque acá se produce un efecto invernadero muy importante. Y después los vientos, es muy importante los vientos, analizar los vientos para un ingreso, sobre todo en una vivienda, si va a dar el ingreso hacia el oeste, porque por ahí si hay un descampado al frente, tener en cuenta que cuando vos puedas acceder a esa vivienda, no, o sea, se haga una corriente de aire muy fuerte. Bueno, hay varias condicionantes que se tienen que pensar en el lugar donde uno habita, ¿no? Eso lo fuiste descubriendo en el trabajo en la Sí, en el Patagonia. trabajo en la Patagonia, sí. Y en la misma convivencia, ¿no? En la misma, en el estar, viviendo y uno proyectando también su propia vivienda. A la implantación del lugar y a lo que hablábamos de los materiales, el tema también lo que modificó mucho es la incorporación de los grandes paños de vidriados, es el tema de la calefacción. Hoy en día el tema del uso de los radiadores como el uso de la losa radiante generó un estar y un confort que antes no se lograba, por eso las aberturas generalmente eran De más más chicas. chicas. Entonces ahora también el lenguaje puede modificarse porque el sistema de calefacción, o sea, hoy en Lo día con permite, los sí. radiadores estás en tu casa con un confort impresionante, así todo teniendo los grandes ventanales. Y eso es algo que yo siempre recomiendo a mis clientes, el tema del uso de los radiadores, si bien por ahí ahorrar en otros elementos, pero no en el tema de La calefacción calefacción. y el tema de las carpinterías. El tema también de las carpinterías de aluminio ayudó muchísimo. Siempre recomiendo los radiadores, si bien es un elemento que hay que trabajarlo como un elemento de diseño, en esta zona me parece más útil que la losa radiante. El tema de que nosotros tenemos mucha amplitud térmica en esta zona es como en el valle, en los valles en el norte, y entonces muchas veces tenés una temperatura muy fría a la mañana o a la noche Que cambia el y al mediodía. mediodía cambia muchísimo. Y el tema de tener radiadores, eso absorbe ese cambio porque la caldera se Regular, apaga, sí. se regula, hay una temperatura. En cambio que la losa radiante para mí funciona en lugares como más fríos, porque el tema de que se caliente todo el hormigón Es mucho más es mucho más difícil difícil, exactamente, bajar la y temperatura bajar la después. temperatura, porque por más que vos la bajes, ese calor sigue expandiéndose, o sea, Sí, se sigue radiando el se ambiente. sigue radiando el ambiente. Bueno, eso es una cuestión personal, pero es como una experiencia que trato por ahí de comentarles a los clientes como una opción. En cuanto a materiales, ¿tenés algún material que te identifique como profesional o que lo uses habitualmente? Creo que hay que tener en cuenta en la Patagonia el tema de la aislación. Es muy importante el tema de la aislación, o sea, tratar de hacer las paredes con cámara de aire. Trabajo con el tema de chapa porque la chapa me parece como un elemento mucho más práctico que la losa. Me parece que tiene una duración mucho más importante, o sea, que podés mantener un techo mucho más tiempo que la losa, porque la losa, por más membrana que le pongas, siempre tiene filtraciones. Entonces, yo trabajo la chapa en este momento. Escondida porque bueno porque los clientes están pidiendo como arquitectura como más moderna, como volúmenes puros, también he hecho con caída libre, con chapa, pero sí trato siempre de que haya una cámara de aire para aislar, digamos, porque la chapa es muy buena, pero no es muy aislante, entonces tenés que trabajar todo el tema de aislación de la chapa. También el tema de los colores de la chapa, ¿no? Porque también influye
Yo me acuerdo que cuando estudiaba en Tucumán nos hacían mucho hincapié en eso. Por ejemplo, allá que hace tanto calor, el uso de la chapa negra es terrible, o sea, imposible habitar directamente. Y en cuanto a la espacialidad o al uso de la vivienda, ¿cómo lo trabajás vos? ¿Esperás que el usuario te proponga o vos tenés alguna idea ya identificada con vos? No. Creo que nosotros somos un instrumento para que la gente pueda materializar la forma que cada uno vive. Cada uno vive de una forma diferente. Y yo creo que nosotros tenemos que interpretar lo que el cliente quiere y hacer, o sea, lo mejor posible con eso, ¿no? Sí hay cosas que sí tengo que son el hall de ingreso. Para mí la casa sí o sí tiene que tener un hall de ingreso y de ahí distribuir hacia los sectores, hacia la parte social, hacia la parte privada. El hall distribuidor me parece como muy importante y básico en la enseñanza de la arquitectura, ¿no? Eso sí. Otra premisa que siempre trato de poner es no tener desperdicios en circulación. Trato de evitar mucha circulación, trato de concentrar, o sea, en la idea de partido. Si bien en algunos casos no tenés otra opción, trato de esa circulación trabajarla de una forma diferente o hacerle como un remanso, algo que esa circulación pueda disimular y también se pueda aprovechar. Y en cuanto a habitar, ¿crees que hay algún cambio en la vivienda hoy, en los espacios, en los ambientes? No sé si hay un cambio en las costumbres. Lo que sí creo que uno va cambiando en las etapas de la vida donde se construye la casa. Yo siempre digo que hay como tres etapas para una vivienda. El cliente que tiene chicos, entonces por ahí todos los sectores quieren que estén integrados, porque uno cuando tiene los chicos necesita mirarlos, estar cerca, estar compartiendo con ellos. Entonces como que los ambientes se plantean todos integrados. Cuando empiezan a crecer y son adolescentes, no quieren que estés cerca de ellos. Entonces empezás a cerrar los ambientes, a hacerlos más estancos. Y en una tercera etapa que te quedas solo y la vivienda tiene que reducirse. Cambió la estética muchas veces. Al principio, ladrillo a la vista, con chapa con caída libre, o sea, techos empinados. Ahora son como volúmenes mucho más puros. Esa sí, evolución sí la hemos visto. Quizás cuando yo ya estaba estudiando, ya estaba el tema del minimalismo en la construcción, pero en los clientes tiene todo un proceso para aceptar, digamos, los cambios en cuanto a la modernidad o a lo contemporáneo en realidad. Y en realidad esto es lo que se está viendo ahora, actualmente, lo que están pidiendo en cuanto a lo estético, ¿no? En cuanto a lo funcional y a cómo viven las familias. No he sentido diferencias, sí en cuanto a lo estético. Característica o la especialidad lo que quería destacar de esta casa es que es una construcción en seco. Que no se percibe directamente. No, desde queda el acabado como si fuera una pared de ladrillo, o sea, porque se le pone un revoque texturado, o puedes no ponerle texturado, puede ser la pintura lisa, y en realidad en ningún momento se percibe que es una casa de construcción en seco. Lo bueno que tiene la construcción en seco es la rapidez con la que se ejecuta. Quizás en los costos no hay mucha variable, pero sí en la rapidez. Cuando uno necesita hacer una vivienda en poco tiempo, entonces es una muy buena opción. ¿Y cómo arrancó este proyecto? La idea era generar un sector privado, un ala que después lo vamos a ver adentro, donde fuera la parte privada de ella, otro sector para la hija y un sector común que fuera un gran ambiente donde estuviera toda la parte del sector, de la cocina, el comedor, todo integrado. La idea era trabajar los volúmenes, si bien con este material es como más rígido, entonces la idea era trabajar con los colores y con los volúmenes. Si vos ves, en un momento se puede apreciar que son dos cuadrados, incluso acá el baño, si vos ves desde acá está el baño como otro volumen que
se inserta en este rojo y el tanque queda disimulado ahí. Claro. Entonces la idea era jugar con los colores y con los volúmenes. Este espacio es como que articula un poco la llegada de la casa y estos volúmenes, y funciona como un hall exterior también, ¿no? Claro, claro. Bueno, y en este también, como tenemos el norte, hacia allá la idea era generar en estos dos ambientes importantes, que son las habitaciones, que ya vas a ver, generarlas a la calle. Hay que entender también que esta casa está todavía en obra, como verán. Hola, estamos todos en obra. Bienvenidos. Hola, María. Pasen. Y este espacio, bueno, vendría a ser como este hall que hablabas. Exactamente, como el gran hall, y también con una visual hacia el fondo, ¿no? ¿Y acá se distribuye a todos los espacios o a algunos de los espacios? No, a todos los espacios, a todos los espacios, sí. Uno de los requerimientos de la clienta era tener su parte privada, entonces como que se dividió con un eje en dos salas. Esta sería el sector privado de mi clienta, donde hay, va a haber un sector de un estar íntimo o su escritorio, y que en realidad quería con visuales hacia el patio. Y este el dormitorio, y aprovechando el asolamiento, como te decíamos, claro, al norte. Norte. Entonces, toda esta ala queda como parte privada, digamos, con el baño y el antebaño. Toda la construcción es construcción en seco. Toda la construcción es construcción en seco. O sea, con placas de Durlock, tiene lana de vidrio adentro. Las paredes varían entre 11 centímetros y medio y 17 cuando tiene cañerías. ¿Qué es lo que permite la claro, que es lo que permite el módulo exactamente del sistema. Y después tenés este sector, que es el sector de su hija, que es adolescente, que tiene su dormitorio, el baño también privado, y en realidad con ese mismo concepto de dejar el lavadero cerca de los dormitorios y todo eso, se incorporó el lavadero acá. Lejos del área de cocina. Exactamente, que generalmente se piensa que tiene que estar al lado de la parte de servicio, pero pensando, digamos, que puede compartir la parte húmeda con el baño, generar que la ropa no esté en contacto con la de la cocina, sino más con los dormitorios. Ese es el concepto. Se llega desde este pasillo, mismo, pero sí, que es un pasillo que se usa, que tiene vida, que se tiene, claro, que tiene uso también, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Y este sector se da hacia el patio. Este sector da hacia el patio. Y también tenemos salida desde acá, este sector, para que también se integre con el patio. Como una expansión. Como una expansión. La cocina acá vos la integraste al mismo espacio, o sea que desde este lugar de llegada. Sí, de este lugar de llegada estaba la cocina comedor y el gran estar. Pero era un requerimiento del programa. Quería algo integrado y que generara, digamos, vistas también hacia la calle y vistas hacia el patio, pero un gran espacio donde pudiera también usarse de muchas maneras, ¿no? De poder modificarlo y cambiarlo como un gran... Sí, es un gran espacio. En realidad no con habitación, pero era un gran espacio, digamos, sí. Se optó por las mesadas con microcemento también, como, y bueno, y todo el piso, como te comentaba, es de alisado de cemento, haciendo una guarda con piedritas, o sea que sería como una gran salavada. El espacio logra esa flexibilidad que tiene, la integración con el estar y a su vez la integración con el afuera. Claro, también. Porque el día de mañana, como te comentaba, esto va a ser una galería cerrada, entonces la idea era también poder integrar este espacio, y acá va a ir una galería y también hay un fogón. Es una vivienda que tiene una variedad de espacios bastante grande para el programa que tiene y para los metros cuadrados, ¿no? Esa es la idea, dejar como ambientes flexibles, grandes, muy iluminados. Estos son los materiales que lleva la construcción en seco. Es una placa, esta es la placa que va al exterior. Después va esta placa interior pegada a esta placa y después hay una separación. Una perfilería metálica. Toda una perfilería metálica. Los omegas que están atornillados a estas placas. Y ahí se rellena todo con lana de vidrio. O sea, todo con lana de vidrio. Un sándwich de placas. Esas de placas. Exteriores, maderas, USB. Exactamente. Todas los muros tienen, el exterior son de 20. En el interior hay muros de 11,5 y de 17,5 los que tienen las instalaciones.
En ese sentido, es muy práctico el tema de plantear las instalaciones, porque vos las vas pegando, o sea, haces la primer placa, planteas todas las instalaciones y después se hace la otra placa. Claro. Incluso el cielo raso, cuando se planteó todo el emplacado, el cielo raso y la cubierta tiene toda la placa de madera como un falso encofrado y tiene una losa alivianada, tiene una losa muy pequeña, de 7 centímetros, con perlitas de tergopor. Tiene una malla, a ver si la vamos acá, tiene toda una malla y un bacol, que es una pasta que se le pone, y la pasta queda impecable, como la ves acá, ¿ves? Acá está con la pasta. Esta pasta uno la puede pintar con una pintura sin textura o ponerle una pintura con textura, como es el caso de este. La carpintería de madera va atornillada a los perfiles sin ningún problema. Incluso en el interior las aberturas son de chapa y las otras son de aluminio. Fíjate que todas las otras, ningún inconveniente. Como verás acá las carpinterías, ves, el paño fijo todo es de aluminio. Incluso no necesita premarco porque se deja impecable. El premarco es la estructura metálica del sistema. Reunir una obra para que sea una buena obra de arquitectura. Sí, creo que en una obra de arquitectura hay obras de excelencias que no podemos discutir, y mientras uno más aprende con esto que yo te contaba que estudio la historia de la arquitectura, realmente ves arquitectos de una gran maestría, de una sensibilidad, no sé, como Barragán, por ejemplo, que cuando estuve en México fui a ver su obra. Esa sensación que sentís cuando entras a ese ambiente, yo creo que lo que genera esa obra de arquitectura al visitante es lo que se transmite. Para mí, ahí es una obra maestra, porque en realidad a la persona que está visitando eso le tiene que llegar la arquitectura, tiene que transmitirle algo, vos la tenés que sentir a la arquitectura. Y bueno, eso es lo que las obras de arquitectura o la arquitectura tiene que transmitir. En una vivienda, lo importante yo creo que es que la persona pueda disfrutar de esa casa y realmente se sienta cómoda con ese proyecto, ¿no? Eso es lo más importante. Cuando el cliente te dice, qué lindo, no sabes lo bien que me siento en casa, o me encanta la iluminación que le diste. Esas son las cosas que a uno le gratifican como profesional. ¿Qué es la arquitectura para vos? La arquitectura surge como protección, ¿no? Como una vivienda, como lugares de protección para el hombre, y así fue evolucionando. Es eso, es cobijar, es sinónimo de sentirte protegido, de sentirte protegido y con una sensación de bienestar. Creo que es algo que se vive con todos los sentidos. La arquitectura se vive con los ojos, con las sensaciones, con el tacto, con todos los sentidos.